Buenas tardes a todos. Desde 10 Televisión Las Villas estamos en el excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva, en el Patio de Columnas, en este histórico Patio de Columnas, y vamos a presentar con nuestros compañeros de 10 Televisión la ruta belenista de este 2021, que consta de 14 belenes y un belén que no está a concurso, que es el del excelentísimo Ayuntamiento. Aquí, bueno, pues tenemos la decoración navideña del Ayuntamiento y el belén que hay montado en el patio de columnas del Ayuntamiento. Es un belén con mucha historia que nos cede todos los años nuestro compañero, nuestro vecino, Juan José Rubio. Y bueno, pues darle las gracias a Juan José, que también participa en esta ruta belenista. Y bueno, gracias por poder apreciar estas magníficas figuras y este belén con tanta historia que podemos disfrutar aquí en el Ayuntamiento y que todos ustedes en el horario de apertura del Ayuntamiento pueden venir a disfrutar en esta Navidad en familia, con todos los niños y a disfrutar de esta tradición que se hace presente en Villanueva con un certamen de belenes y con una ruta de belenes que ahora les vamos a descubrir. Bueno, pues me llamo Alejandro Ruiz Cuadro. Y nada, y pues aquí os muestro el belén de mi capilla que hemos montado este año. Y pues bueno, pues como podéis ver, es un belén que tiene pues su río de agua corriente, tiene su zona de donde está el mercado, podemos ver los pastores, podemos ver el molino, en fin, tiene bastante movimiento, tiene cosas con luz y tal. Y pues bueno, pues en esta Navidad, pues que tanta falta nos hace, pues volver otra vez a la ruta belenista y empezar otra vez a funcionar y que la gente pueda disfrutar de los belenes, pues es la verdad que una alegría muy grande. Y pues bueno, pues aquí os puedo mostrar que también forma parte de la capilla, que son las imágenes de mi devoción particular, que es nuestro Padre Jesús Despojado, nuestro Padre Jesús de la Victoria, María Santísima de la Amargura, nuestro Padre Jesús Cautivo y, bueno, como no podía ser de otra manera, la patrona de las cuatro villas, Reina y Señora del Olivar, la Virgen de la Fuensanta, que también pues la tengo aquí. Y bueno, pues esta es lo que podéis estos días visitar en la capilla y pues aquí os esperamos. Bueno, pues me llamo Tomás Peña, soy belenista desde que era pequeño, llevo mucha tradición de los belenes, porque empezamos, mi padre estaba en la iglesia de Sacristán, yo me he criado con él y hacíamos belén y hacíamos de todo, y ya después cuando se jubiló, pues yo he seguido con la tradición del belén. Antes lo montaba en la casa, pero ya a la imposibilidad del trabajo que tiene esto cuando se hace en la casa, pues he decidido hacerlo en la exposición que tengo aquí para los muebles, porque así lo puede ver toda la gente y no tiene que estar como antes, estaba subiendo continuamente. Y aquí, pues, al abrir el escaparate, pues pueden estar viéndolo en cualquier momento, cuando quieran, pueden acercarse y verlo. Buenas noches, estamos en el belén de la familia Martínez Angullo y en mi familia siempre había una tradición muy grande de lo que es montar belén. Siempre montábamos con figuras muy muy pequeñitas y ya a raíz del tiempo pues hemos ido adquiriendo nuevas figuras, como podéis observar. Y este belén lo hemos montado nuevo el año pasado y lo hemos hecho de estilo pues que fuera como un pueblo andaluz,
como podéis observar, pues tienen maceticas, su plaza de la fuente con un azulejo típico andaluz. Luego dentro de la casa principal, que no es el nacimiento, se ha hecho un homenaje a la Virgen de la Fuensanta, como el 75 aniversario de la llegada de bendición de la talla al pueblo, hemos querido ponerla dentro. Lo típico, pues su mercadillo con sus productos típicos y siempre creando entre las imágenes como conversaciones, como por ejemplo una típica conversación entre la que está comprando y el que vende, un ganso por allí detrás intentando coger un trozo de salmón, los chiquillos siempre jugando en lo que es las puertas de las casas, porque eso se está perdiendo también mucho por aquí. Están los nenes jugando en la plaza, el típico rebaño de ovejas con su perrito cuidando de que no se extravíen, y ya nos vamos por Arbelén. Mi familia también es muy cofrade, por eso mismo la Virgen lleva una corona de reina, como las llevan las vírgenes en Semana Santa. Y dentro, pues, la típica misa, el pavo, que no puede faltar el pavo, porque nosotros presumimos de que nos digan pavo, pues, su pavo ahí. Y lo típico, un Belén, que sí es verdad que en mi familia siempre muchísima tradición, y mi madre, pues que en gloria esté, fue la que empezó y dijo de aumentar y empezar ya a hacer, pues, un Belén, pues, en condiciones más grandes, y es el que tenemos hoy día. Y yo creo que todo el mundo que quiera venir, las puertas de mi casa, pues, están abiertas para que puedan verlo, que no se pierda esta tradición, porque el ayuntamiento ya lleva un montón de años haciendo lo que es el certamen, y gracias por eso, pues, la gente se anima y hay, pues, tradición de belenes, porque Villanueva sí es verdad que siempre ha sido de mucha tradición belenista. Se han perdido algunos, pero eso yo creo que con los años y con si se anima la gente, yo creo que eso se puede solucionar, y que haya belenes y que la gente venga y que Villanueva sea un referente en estas fechas de Navidad. Bueno, pues soy Verónica Anaya y estoy en representación del Belén de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de la Amargura. Y bueno, pues nuestro Belén tiene una larga tradición, se perdió en 2017 y nosotros hemos vuelto a recuperarla. Es un Belén muy grande, un Belén muy vistoso. Podemos comprobar el ángel anunciando la llegada de Cristo al mundo, los reyes siguiendo a la estrella. Podemos comprobar cómo el Belén tiene muchas características, como saliendo de la taberna, la gente y demás. También tenemos aquí una parte que es muy curiosa de este Belén, que son, pues, los oficios de los antiguos presidentes y hermanos de esta cofradía, como es la herrería de Paco Moyuelo, la panadería del Feo, y cosas características de Villanueva, pues la cuesta del Camino Viejo, la venta de Isaías también la tenemos ahí. Luego, si seguimos un poco más para adelante, pues, podemos ver la calle Tarde de Viernes Santo. Pues nosotros salimos en Viernes Santo y creíamos que una calle con el nombre de nuestra tarde, pues, sería muy curioso. También vemos la Anunciación del Ángel a María. La carnicería de Pistolín también la tenemos ahí. La Virgen llegando a la posada. Y cosas, pues, curiosas, un hombre vareando, haciendo matanza. Y ya, pues, el portal, que es lo más importante de este Belén. Un pesebre humilde, no se mete en ninguna casa como otros belenes. Y bueno, el Belén tuvo una realización de 15 días, empezó a realizarse a mitad de noviembre y finalizó a principios de enero para abrirse con el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Y aprovechando la visita del Belén, pues también queremos mostraros el gran patrimonio que tenemos en nuestra hermandad. Como, por ejemplo, las sellas que tenemos expuestas son las que más valor tienen. La sella del Corpus, que se le pone, pues, en la festividad del Corpus. La salla de salida,
un diseño propio de Felipe Herrero y confeccionada en Córdoba. Y la saya que cariñosamente llamamos como la saya de los pavos, donada por un hermano hace poquito. Y seguimos con, por ejemplo, con el milagro de el llamado de la Virgen, que se compone el milagro de la Fuente Santa junto a la Virgen de la Fuente Santa. Como podemos ver, en la Reina Mora con las manos cortadas, y eso compone la Fuente Santa con la Virgen. Y en la pieza central y la demás valor artístico es la corona de la Virgen de la Amargura, que es un diseño de Felipe Herrero y también se hizo en Córdoba. Y si queréis ver más, pues en Semana Santa, aquí estamos para los que necesitéis. Hola, soy Javier Martínez Díaz, soy hermano mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y bueno, pues un año más aquí estamos con el Belén como cada año. Y en verdad, quien tendría que estar aquí es Eloy, que es el que se encarga un poco del montaje, pero no ha podido venir. Y bueno, voy a explicar un poquillo cómo ha sido el montaje de este año. Bueno, este año hemos cambiado la ubicación y empezamos allí en lo más alto con el castillo de Herodes. A continuación vemos por aquí, por el camino, cómo bajan los Reyes Magos. Y ya un poco más para acá vemos aquí algunos trabajos como la herrería, o allí vemos esta gente ahí cogiendo aceituna. Otra cosa típica de este Belén es que tiene, como vemos, mucha agua, y allí atrás pues vemos el nacimiento del río y otras pequeñas fuentes que vemos por aquí por los alrededores. Bueno, pues seguimos por aquí. Por aquí vemos la típica posada del Belén. Y aquí continuamos con la panadería, la carpintería, cosas típicas que se suelen poner en los belenes. Bueno, y ya pues por aquí continuamos, como vemos aquí donde termina el río, y bueno, y lo principal de Belén, digamos, que es el nacimiento. Ahí, como vemos, también hay una figura un poco que le llama un poco la atención porque es un poco rara, pero es quizá una de las figuras de más valor que tenemos, porque esa la trajeron una hermana de la cofradía y viene de Jerusalén. Bueno, aquí continuamos con la cantina, y como vemos aquí algunas casas que son un poco también especiales, porque son hechas por hermanos de la cofradía, como son la cantina, el molino de agua, que lo vemos allí al fondo, que es el más grande, y el colegio, que también ha sido realizado por un hermano de la cofradía. Y bueno, y aquí ya terminamos pues con el mercadillo, y terminamos aquí con la imagen de en el desierto. Y bueno, poco más. Pues que lo único que puedo deciros es que tiene mucho trabajo cada año montar esto, y la verdad que merece la pena, porque es una tradición que desde hace muchos años se monta en la cofradía y no nos gusta que se pierda, y por mucho trabajo que nos cueste, intentamos cada año de mantenerla para que los hermanos cofrades y todo el que quiera visitarlo pues pueda disfrutar de este Belén. Y nada, espero que haya gustado y os esperamos.
soy José Javier Ruiz, soy cofrade de aquí de Villanueva del Arzobispo y pertenezco a la Hermandad de Cristo Resucitado y Nuestra Señora del Rosario. Soy el vestidor de la Virgen y, bueno, yo he sido uno de los principales encargados en realizar y dignificar un poco el Belén, el nacimiento que hemos montado en el monasterio de Santa Ana. Lo hemos compuesto con la imagen de la Virgen del Rosario, una imagen muy devota para Villanueva del Arzobispo y, bueno, una maravilla para los sentidos. Este año es la primera vez en la historia de Villanueva y en sí del convento que se realiza un montaje así. Y bueno, hemos querido pues, representar algo totalmente distinto a los montajes de nacimientos tradicionales que se suelen realizar en esta fecha, también con motivos alusivos al verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento del Señor, la venida del Señor. Damos como eje principal, ponemos al niño, que la madre lo sostiene en sus brazos, y San José, tras ella, lo acoge. El Belén en sí está lleno de mucha iconografía. Por ejemplo, la Virgen se ha representado con los colores con los que se ha representado en las primeras imágenes desde que lo conocemos. San José también está representado con sus colores iconográficos, que son el morado y el oro. Podemos ver detalles también como el regalo de los tres reyes, el oro, el incienso y la mirra. También se ha puesto en el Belén un antiguo ángel perteneciente aquí al convento de Santa Ana, que se salvase en los trágicos sucesos del 36, al que se le ha realizado un sin pecado que pone gloria a Dios en la altura. Y bueno, en sí, el arreglo floral no son flores como tal, sino que es laurel, muy típico también del campo y de aquí de Villanueva, con algunos adornos como acebo, bola de Navidad incluso, alguna piña. Y también pues hemos puesto motivos ornamentales pues como la cera y demás iconos que no pueden faltar en un altar. Me gustaría también desde aquí animar a todos los que desde sus casas nos ven a que no se pierda este tipo de tradiciones, el montaje del nacimiento, ya que es una tradición muy arraigada en nuestra historia y en nuestra religión, ya no solo en la religión, sino a nivel de cultura, que no se puede perder. Animo a todos los villanovenses a participar cada año de su certamen de Belenes, que cada año es más extenso, gracias a Dios, y que del que cada año pues nos vamos haciendo eco de cosas distintas, como este año podemos estar viendo aquí en el convento de Santa Ana.